todos y todas, hoy os traigo un unboxing. Es de la caja Lecturioseando del mes de mayo, que ha llegado un poco tarde. El libro, decir que creo que ya me vino a la caja de Correo Rebelde, con lo cual posiblemente lo sortee. Y bueno, vamos a abrirla. A ver si soy, que ya sabéis que para estas cosas soy un poco torpe. A ver. Vale, creo que está. A ver. Vais a ver como siempre vosotros antes que yo. A ver, y vamos a ir mostrando. Lo primero que nos viene es una tarjetita de Lecturioseando, cosas que despiertan tu curiosidad, que viene así con este clip, que es muy original, lo voy a utilizar seguramente de marca páginas. Y bueno, por aquí tenemos la ficha que del tema de mayo, que era Juego de Tronos, que bueno, lo primero es este clip en forma de corona, porque todos deberíamos tener una corona, incluso aquellos que no somos herederos a ningún trono. Y bueno, vamos a ir sacando. A ver, por una parte aquí tenemos una lámina. A ver de qué es. A ver si soy abierta porque viene muy bien sellada. A ver las tijeras que acabamos antes. Y bueno, pues viene esta lámina. Red Queen. Que nos dice que es de White Watcher Colors, una preciosa lámina tamaño 4, inspirada en la saga La Reina Roja, escrita por Victoria Abelard. Bueno, se puede colorear. Vamos a ver qué más habría aquí. Un llavero de Juego de Tronos. Puedes ver, voy a sacarlo. Para que lo podáis ver mejor. A ver. Es así por delante. Y así por detrás. Y bueno, nos dice. Llavero. De la casa Stark, casa Lannister. En una caja titulada Juego de Tronos no podía faltar un artículo inspirado en esta maravillosa saga literaria. Dos modelos diferentes, ¿cuál te habrá tocado? Bueno, yo no entiendo mucho de Juego de Tronos, así que no sé de qué casa es. Tampoco lo trae, así que ni idea. Más cositas que haya por aquí. A ver, hay una chapa que es de la saga Tres Coronas Oscuras. Es así. Que dice: si hay una historia que no podía faltar en esta caja, es la de las tres hermanas enfrentadas por convertirse en la reina de la isla de Ferpí. Esta chapa es exclusiva de esta caja de Lecturioseando. Y bueno, tiene que quedar por aquí otra cosa, que es un imán. A ver. Es así. Y dicen, incluso en el futuro, la historia comienza con ellas una vez. Creo que es de Cinder, si no me equivoco. Bueno, un imán de las Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Una historia en la que se mezclan cuentos clásicos, Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel y Blancanieves, con un toque de ciencia ficción, de intrigas policíacas y luchas por un trono ilegítimamente ocupado. Artículo exclusivo de esta caja de Lecturioseando. Y bueno, por último el libro, que como os dije ya lo tenía de la caja de El Correo Rebelde, que es Reino Dividido, de Joe Charbonneau. Supongo que se pronuncia así, no lo sé. Y bueno, posiblemente este ejemplar lo solté. Y bueno, hasta aquí la caja. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.